Nosotros lo primero es que vamos a saludar la actitud del pueblo franco-macorizano, del pueblo de La Guarana, Pimentel, Villarriba y Salcedo, San Francisco de Macorís. La muestra es como un del gobierno, con la actitud que ellos han mostrado, ha sido contundente, ha sido totalmente de una bofetada en la cara. En ese sentido, nosotros saludamos esta actitud del pueblo, no hemos caído en provocación, las autoridades han manipulado, los audulones del gobierno también han salido a defender lo indefendible y la justeza de la demanda que estos pueblos están levantando, han hecho este llamado tan contundente, tan firme, pero sobre todo tan cívico como hasta este momento. Hasta esta hora. No ha valido nada de toda esa maniobra. El pueblo está hablando y las autoridades solo le queda resolver los problemas. De lo contrario, este movimiento huelgario se mantiene por las 48 horas y aún después de las 48 horas las movilizaciones continuarían si no traen soluciones concretas a cada una de estas comunidades que en el día de hoy estamos. En relación a los detenidos, ¿cuál ha sido la posición de las autoridades y cómo evalúan en sentido general hasta esta hora el movimiento huelgario? Mira, no hay detenido, hay secuestrado, porque los compañeros ni tenían orden de arresto, no andaban con fiscal y no lo encontraron en infragante delito. La policía tiene 6 horas para apresar a un agente, investigarlo y pasarlo al Ministerio Público. Y lo tienen secuestrado, no sabemos sus condiciones. La gobernadora dio órdenes que lo mantengan en prisión y decimos que es un secuestro porque nos han enviado personas o personeros a decirnos que si levantamos la huelga, paramos el llamado a huelga, ellos lo soltarían. Nosotros decimos que esos compañeros son compañeros de Vladimir la Antigua, que ofrendó su vida y que luchó y que están claros. Así mismo están los compañeros en la cárcel y están dispuestos a lo que sea. Pero este movimiento no es por preso, este movimiento no es por muerto, este movimiento es por reivindicaciones sociales que el gobierno de Luis Abinader y el PRM le han prometido, se han comprometido con los movimientos sociales en cada uno de estos municipios y no han cumplido.